Seleccioná la boleta que más te interese a nivel nacional y provincial del partido que vos quieras. Vas a la parte de intendente, la última solapa, y cortás. Una vez que sacás la parte de intendente, la tirás a un cesto de basura. Y ahora vamos a ir a buscar la boleta del movimiento vecinal. La boleta de Carlos Sánchez la juntamos al lugar donde habíamos cortado. Vamos a doblar y la vamos a introducir en el sobre. Recordá, si cortás mal o ponés dos boletas de intendente, tu voto será anulado.